Bueno, voy a conversar con Vanessa Levalle, una querida amiga e hija de una queridísima amiga de Gaby Estrada, que se lo sorprendieron, creo que esta madrugada, robándole su emprendimiento. Hola, Vane, ¿cómo estás? Buen día. Hola María, ¿cómo te va? Bien, bueno, bien es una Sí, forma de un decir. formulismo. ¿Qué pasó, Vane? Nos llamaron hoy a las 7 de la mañana que nos acercáramos al local, que nos habían arrancado, nos habían barreteado la reja que tenemos. ¿Me Nos ubicás rompieron Mendoza 6100? Mendoza 6144, es Sí. Mendoza 6100, estamos bien sobre la avenida Sí, nosotros. sí. Nos avisaron de que nos habían roto la reja, el vidrio, y cuando llegamos, bueno, nos habían entrado al local, nos habían robado plata, bebidas, computadoras, teléfono, bueno. Contanos el emprendimiento que ustedes tienen, el negocio que ustedes tienen. Nosotros tenemos vinoteca y fiambrería, Claro. con toda una parte de regalería. Se llevaron, bueno, por ejemplo, entre las cosas que tenemos, tenemos mates, tenemos whisky, tenemos cosas, y bueno, todas esas cosas se las llevaron. Claro. Es decir, Pero los desvalijaron, como se dice. exactamente, exactamente. Y ¿También se bueno, produjo roturas, Vané? sí, nos rompieron vidrio, nos rompieron rejas. De hecho, estamos esperando ahora a policía científica porque se ve que en el robo se cortaron y tenemos Ah. sangre en el local. Así que estamos esperando a ver que podamos abrir, porque aparte tampoco nos dejan abrir con la situación que hemos vivido y tampoco podemos trabajar y bueno, es terrible por todos lados. ¿Cuándo pusiste este emprendimiento? Lo pusimos hace 2 años atrás, en el 2021 lo O pusimos. sea, en medio de, bueno, ya una situación difícil después, en Sí. medio de la pandemia, por así En el decirlo. medio de la Claro. pandemia, pero bueno, elegimos apostar al país, elegimos apostar a tener algo propio, a poder crecer y bueno, que nos pasen estas cosas, la verdad que nos amarga muchísimo. Es muy triste ver que pase esto. Y es una zona en la que nos está pasando a todos los comerciantes. Debe ser el quinto local que roban en menos de 2 semanas. La policía apareció. Sí, la policía vino. Bueno, nos dijeron que teníamos que esperar para que vengan a levantar huellas, que esa es la parte que después sabemos que no hacen nada con eso. ¿Te estaba yendo bien? Sí, a ver, dentro de lo que de la situación económica que se está viviendo y de cómo está el país, que realmente nos cuesta muchísimo, la estamos remando. O sea, somos muy nuevos, Pero la la gente gente nos está responde. conociendo, pero la gente responde. Entonces, da tristeza que pasen estas cosas realmente. No te quiero demorar más, pero sí te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo hace un empresario, un comerciante joven como vos, como tu compañero, para previsionar, más allá de este horror que me estás contando hoy, que los desvalijaron, pero cómo se hace en el día a día para poder reponer, para no irte de boca en cuanto a cobrar lo que no es, pero a su vez no perder? ¿Cómo se hace? Cuesta muchísimo, la verdad que cuesta muchísimo. Nos están aumentando precios todos los días. Hay cosas que a veces tratamos de soportar un poco nosotros la pérdida o tratar de soportar un precio, pero bueno, realmente se hace muy difícil porque hay productos que recibimos aumentos 4 veces en una semana, a lo mejor. La última pregunta, ¿ningún vecino vio? No. No. Fue a la madrugada. Lo raro de todo esto es que, como te comentaba, estamos sobre una avenida y bien enfrente de nuestra avenida nosotros tenemos una cámara de seguridad de la provincia porque recién la investigamos, pero aparentemente no funcionan. Funcionan cuando tienen que hacer multas municipales de tránsito, pero cuando tenemos que seguir un robo, evidentemente no funcionan. Vane, abrazo grande, gracias. Gracias a vos, María, por tu tiempo. No, por favor. Vanessa Levalle, que con su...